Así iniciamos con música, con alegría. Vamos a despedirles del escenario. Muchísimas gracias, Batuta by Pablo Polanco. Nuevamente ese caluroso aplauso para él y para ellas. Bienvenidos, bienvenidas. Qué noche tan hermosa para compartir. Gracias a esta agrupación. Señores, señoras, en nombre del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, estamos ofreciéndoles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de premiación Egresado Destacado 2018, la 12ª entrega de este evento. Hoy reconocemos la trayectoria de éxito de profesionales que colocan en alto el nombre de nuestra universidad, tanto en el país como en tierras internacionales, siendo así un modelo de inspiración para la sociedad dominicana, para todos y todas, especialmente para los y las jóvenes que hoy están cursando estudios superiores en el INTEC. Permítame saludar muy especialmente a nuestros invitados de honor, ellos y ella, las autoridades y también la razón de ser de esta ceremonia, nuestra egresada y egresados destacados. Sean todos bienvenidos y bienvenida. Saludamos también a los invitados especiales y las autoridades del INTEC que nos honran con su presencia esta noche. Ellos son los miembros de la Asamblea y la Junta de Regentes del INTEC, miembros del Consejo Académico, decano, coordinadores, profesores, egresados, estudiantes, familiares y amigos de los galardonados, amigos de la prensa también. Muchas gracias por su presencia. Sean todos y todos y todas bienvenidos. Esta noche, 6 intecianos serán reconocidos, 6 personas destacadas, cada uno de ellos en sus áreas. Vemos en ellos y en ella los frutos del quehacer académico de una universidad que procura ser excelencia y que en su misión se concibe como una formadora de ciudadanos éticos, emprendedores, competitivos a nivel internacional. Pero también, y no menos importante, ciudadanos socialmente comprometidos con su entorno, sensibles, muy preocupados de las necesidades de sus comunidades e involucrados en la búsqueda del desarrollo sostenible. Permítame de inmediato ceder el micrófono al doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC, quien estará ofreciendo las palabras de bienvenida de esta premiación. Le recibimos como se merece, con un fortísimo y caluroso aplauso. Buenas noches, señor rector. Señoras y señores miembros de la Asamblea y de la Junta de Regentes del INTEC, señoras y señores miembros del Consejo Académico de nuestra institución, directivos, profesores, estudiantes, colaboradores y amigos en general del INTEC, funcionarios del Estado aquí presentes, líderes sociales, líderes empresariales, apreciados egresados y apreciadas egresadas, señoras y señores. Yo quisiera comenzar mis palabras con un sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por honrarnos con su presencia en esta ceremonia, que para el INTEC es realmente de extrema importancia por muchas razones. El premio Egresado Destacado representa un homenaje a unas trayectorias de vida que ilustran de forma notable el espíritu de nuestra institución, pero es además una forma de rendir cuentas públicas de las capacidades humanas realmente excepcionales que se forman en la denominada colmena intesiana. Para decirlo en pocas palabras, para el INTEC es ciertamente un motivo de mucho orgullo que la sociedad les reconozca como institución a través de personas tan valiosas y profesionales tan brillantes como los que son galardonados en esta noche. Por otra parte, señoras y señores, esta ceremonia es también un buen recordatorio de las enormes potencialidades y posibilidades, de las generaciones de estudiantes que transitan hoy por nuestras aulas y cuyas trayectorias futuras pueden vislumbrarse a través
de aquellos que les antecedieron. Porque es bueno saber, haciendo un poco de ejercicio de imaginación, es bueno saber que unos pocos años atrás, Tirso Álvarez y Claudia Francesca de los Santos eran solo dos adolescentes que entraban con ojos asombrados al mundo fascinante de las ingenierías. Que Joris Martínez Jorge y José Willis Mejía eran probablemente dos muchachos curiosos que soñaban con ponerse por fin la bata blanca y algún día llegar a ser cirujanos. Yo estoy seguro, o por lo menos conjeturo, que nadie, tal vez absolutamente nadie, había descubierto las excepcionales habilidades gerenciales que hoy todos reconocemos en el galardonado Augusto Ramírez. Las historias de todos ellos deben hacernos saber que cada egresado y cada egresado, cada egresada de nuestra institución tiene consigo posibilidades realmente infinitas y que bajo la piel de cada uno se encierra un médico distinguido como el egresado doctor Pedro Ureña, un ingeniero exitoso como el egresado ingeniero Luis Abot, una cineasta emprendedora como la egresada Elsa Turul, un deportista excepcional como el egresado Marcos Díaz, un cantante ganador de Grammy como Vicente García, un líder social comprometido como el egresado padre Mario Serrano, o un futuro presidente de la República como el egresado Danilo Medina. Esos son los egresados del INTEC. Y para que nadie se confunda, para que nadie se confunda sobre la amplitud de nuestra versatilidad, en la premiación de esta noche quedará formalmente establecido que los egresados de INTEC son buenos aún en la más difícil de las disciplinas humanas, como es la poesía, y aquí está el egresado Fran Báez para demostrarlo de forma fehaciente. Sin desmedro de lo anterior, señoras y señores, siempre considero indispensable enfatizar que el premio al egresado destacado no representa un concurso de popularidad o de fama, ni se limita solamente a reconocer los méritos estrictamente técnicos o profesionales. Por consiguiente, nuestro galardón no necesariamente guarda correlación cercana con la cantidad de veces en que un egresado o una egresada aparece en las portadas de los diarios o con el número de veces que su nombre se convierte en trending topic en las redes sociales. Nuestra intención es reconocer a nuestros egresados en su integralidad, valorando de forma particular la vocación de liderazgo, el sentido ético, la capacidad de trabajo y la responsabilidad social. Como ustedes comprenderán, no podría ser de otro modo. Es una institución que tiene por misión estatutaria contribuir a la transformación social del país y a la promoción continua de la calidad de vida de sus habitantes, y cuya visión, establecida en su plan estratégico, establece la intención de ser un espacio que inspire la innovación y la creación de conocimiento en beneficio de la sociedad dominicana. Yo creo honestamente que no es exagerado decir que la aspiración de excelencia está en el ADN del INTEC y que los egresados destacados y la egresada destacada de esta noche son una prueba inequívoca de eso. Por tanto, para finalizar, en nombre del INTEC, yo quiero volver a felicitarles de todo corazón por sus logros, tanto a ellos y a ella como a sus relacionados, al tiempo que pido a todos los demás presentes disfrutar de lo que estoy seguro que va a ser una linda ceremonia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Rolando Guzmán, doctor del INTEC.
Agradecemos y felicitamos también el esfuerzo en su persona y todas las autoridades del INTEC por sostener siempre la calidad tanto humana como profesional de cada egresado y cada egresada. Los galardonados recibirán esta noche una placa hexagonal que representa una celda del gran panal que la colmena intesiana ha sido construida, ¿no?, durante estos tantos años, 46 años de historia. Para el INTEC, cada egresado, cada egresada sigue siendo parte de la colmena. Por esto, siempre celebramos sus logros, su desarrollo. No importa si están en República Dominicana, si están en otras tierras, nos sentimos felices. Y hoy es parte de esa celebración. Son muchos hombres y mujeres de gran valor quienes componen la comunidad del INTEC. Y cada año es tarea muy difícil seleccionar a estos hombres y mujeres. Por eso, quiero permitirme explicarles brevemente el proceso de selección de los egresados destacados. Esta premiación es antecedida por un mecanismo riguroso de evaluación y selección, que se compone de dos etapas. Un proceso de postulación abierto en el que miembros de la comunidad universitaria y organizaciones sociales establecidas proponen a quienes consideren merecedores de este premio y se hace a través de un espacio habilitado en el portal universitario que está institucionalmente definido para ese propósito. Y claro, se argumentan, ¿no?, se dan las razones por las cuales la gente piensa que debe ser reconocido en esta premiación. Estas postulaciones son confirmadas, luego evaluadas, tras lo cual se someten a la votación electrónica de la comunidad de egresados en su conjunto, a través de los canales institucionales. Un jurado presidido por el señor rector, compuesto por directivos y personalidades que son cercanas a la universidad, pondera estas postulaciones propuestas y elige a los merecedores de este galardón. El resultado de la votación de la comunidad de egresados entonces se suma como un voto a los del jurado. En una sesión plenaria, más adelante, los miembros del jurado evaluaron a los candidatos y candidatas para elegir a los galardonados que hoy estamos reconociendo. El jurado de esta 12ª entrega estuvo compuesto por el doctor Rolando Guzmán, rector, el doctor José Félix Marrero, vicerrector académico. También estuvo el doctor Víctor Gómez Valenzuela, vicerrector de Investigación y Vinculación, el ingeniero Alfonso Casasnovas, vicerrector de Administración y Finanzas. De igual forma participó el doctor Armando Barrios, profesor del Pleno, licenciado Rafael Toribio, pasado rector. Les sumó el doctor Guarocuya Félix Paniagua, gerente, regente y egresado del INTEC. También la licenciada Carmen Matos, directora de Comunicación Institucional del INTEC. Y se conformó este jurado con la doctora Ruth Lockhart, personalidad invitada externa al INTEC y directora de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI. En total, este año, déjenme decirles que se recibieron 57 nominaciones, de las que se decantaron 32 excelentes candidatos y candidatas, dignos todos de reconocimientos, de modo que, debo repetir, la decisión fue muy difícil, una vez más. Vamos a conocer la trayectoria de la egresada y los 5 egresados destacados de esta noche, para un total de 6. También queremos celebrar sus logros con la entrega de estos merecidos reconocimientos. Nuestro primer egresado destacado pertenece al área de Ciencias Sociales y Humanidades. Para hacer entrega del reconocimiento, por favor, pido que me acompañe en el escenario a la licenciada Elsa Alcántara, decana del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Por favor, con nosotros para entonces proyectar en pantalla un poquito del perfil profesional. Un hombre de formación y carrera local e internacional. Veamos de quién se trata. Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Francisco Leonardo Báez Rosario. Psicología. Por favor, acompáñanos en el escenario para recibir este premio egresado destacado del INTEC. Porque como yo... Ese hombre curioso que mira a través de una cerradura para lograr entender qué pasa, cómo pasa, embellecerlo. Bienvenido, felicitaciones, le escuchamos. Wow, muchas gracias. Yo escribí algo que quiero leer. Es medio larguito, bueno, no es tanto.
pero ya que vi a Diógenes hablando, gustaría así compartirlo. Y bueno, yo quiero primero, antes que nada, agradecer a mi familia, especialmente a mi padre, que fue profesor de maestría en el INTEC también, y que siempre consideró que la manera idónea de transformar nuestra sociedad es a través de la educación. Estoy seguro de que este reconocimiento le haría mucha ilusión y me atrevo a hacerlo extensivo. Este sea un reconocimiento a su aporte a la educación y a la sociología dominicana. Y bueno, y segundo, quiero agradecer a la universidad, al INTEC, donde entré aquí. Yo entré a estudiar con un crédito educativo. Me inscribí en Ingeniería de Sistemas a finales de los 90, una época en que la Ingeniería del Sistema era como la carrera del futuro y todo eso. Sin embargo, acabé transfiriéndome a la Psicología. Y la razón primordial es que en la carrera de Ingeniería de Sistemas todos eran hombres, en la de Psicología todas mujeres. Entonces, bueno, yo tenía 20 años y era como... era lo más normal, ¿verdad? Una decisión de lo más normal. Bueno, sin embargo, nunca tuve amores con ninguna de mis compañeras, pero sí tuve el privilegio de conocer e interactuar con esas jóvenes fabulosas y talentosas que me enseñaron mucho de la vida. Las profesoras, Rocío, que está por ahí, siempre decían nosotras cuando se dirigían al grupo. A mí no es que me importara, pero me parece que el dato ayuda a comprender que era un mundo femenino, ese mundo de la psicología. Algo así como el que cae el piloto Steve Trevor en la película de La Mujer Maravilla. Un mundo fuerte y encantador. De igual manera quiero saludar y resaltar a todas esas profesoras y a todos esos profesores, al profesor Julio Valerón, que está por ahí, que compartieron tantas cosas con nosotras. También el caso de la profesora Rocío Hernández, que nos enseñó psicología cognitiva del modo más alternativo, novedoso y hermoso, y para quien el arte es una herramienta clave para comprender la mente humana. Entonces, bueno, la carrera de psicología en INTEC era la más cool de todas, y no solo porque había más mujeres que hombres, sino también porque ofrecía una materia que se llamaba terapia sexual. Entonces, en todo el INTEC existía la leyenda de que el profesor que daba la materia ponía un video que mostraba una pareja teniendo relaciones sexuales y que mientras eso pasaba discutíamos y dábamos nuestros diagnósticos. Esto llevaba a que estudiantes de otras carreras, de ingeniería, de negocios, estudiantes morbosos, le preguntaran a uno si era cierto lo del video, y uno generalmente mantenía la ambigüedad, ¿verdad? Pues aprovecho este momento, 20 años después de entrar al INTEC, para asegurarles que el video era real. Y bueno, también formé parte del círculo literario de INTEC que dirigía Ida Hernández Camaño y del teatro Proyección. De hecho, fue en INTEC donde gané mi primer galardón literario en un concurso de cuentos que organizaron hace mucho tiempo. Un escritor se hace leyendo, y yo me hice prácticamente en las salas de lectura de la biblioteca de INTEC. Gracias a esa biblioteca tuve acceso a la filosofía, a la ciencia y a la literatura. Desde Platón a Foucault, pasando por Sade, Freud, Margaret Mead, leía con un vigor que no he vuelto a tener en mi vida. Y esto me parece que fue fundamental en mi formación como lector, escritor y persona. Si el catálogo de la biblioteca de INTEC no hubiera existido, no habría tenido acceso a todos esos libros. Y sin esos libros, dudo que me apasionarían tanto la literatura, el pensamiento y el arte. Por último, quiero agradecer a todos mis colegas, sobre todo a mis compañeras de carrera, que me nominaron, y además motivaron a egresados para que votaran por mí. Quiero agradecer a María Luisa Ferrán, a Maciel Dumea, a Fran Castillo, a Mariel Federo, a Mercedes Sosa, a Karina Valdés. También quiero agradecer a Diógenes Lamarche, que era el joven que apareció en el video, el otro varón de la carrera de psicología, con quien me fui a estudiar becado a Chicago y disfrutamos uno de los momentos más alocados y hermosos de mi vida, que, por cierto,
pronto aparecerá retratado en una novela que estoy haciendo. O sea que ya ustedes saben, cómprenla. Muchísimas gracias por el reconocimiento, me siento muy feliz. Gracias. Gracias, Francisco Leonardo, por esas palabras y anécdotas. 20 años después, qué bueno que los roles ya estén cambiando cada día más. Más hombres en psicología, más mujeres en ingeniería. De hecho, esta noche estamos reconociendo a una de ellas. Ahí está la fotografía oficial. Muchísimas gracias por esas risas, esas carcajadas que nos has logrado sacar a todos y todas. Felicitaciones. Gracias a la licenciada Elsa Alcántara por asistirnos en la entrega del reconocimiento correspondiente al área de Ciencias Sociales y Humanidades. El próximo galardón lo recibe un egresado destacado del área de Ciencias de la Salud. Pedimos, por favor, al doctor Fernando Santamaría, coordinador académico de grado del área de Ciencias de la Salud, para que nos acompañe en el escenario. Pues a continuación, el siguiente egresado, un médico que nos enorgullece presentar esta noche, de mucho corazón y de mucha calidad humana. Veamos. Área de Ciencias de la Salud. José Willis Mejía Martínez, Medicina. Cum laude, 1985. Graduado de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, en el año 1985. Cum laude. Doctor José Luis Mejía Martínez, por favor, acompáñenos. Queremos escucharle, premiarle y reconocerle. La humanización del servicio de salud se personifica en su nombre, indiscutiblemente. Felicitaciones. Tiene la palabra si quiere dirigirse al auditorio. Muchos reconocimientos y esta noche su institución académica, el INTEC, le reconoce como egresado destacado. Bienvenido. Gracias. Distinguido doctor Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico Santo Domingo, personal académico, graduados, familiares y amigos, muchísimas gracias por esta consideración. Para mí es un gran honor y un placer estar con ustedes. Y acepto este homenaje con un sentido de humildad, porque sé que los otros nominados son tan capaces, o quizá más capaces que yo, y son dignos de ser merecedores de este homenaje. Doy la gracia a todo el personal que apoyó mi candidatura, en especial a mi familia que está presente, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, sobrinos y amistades, que no solo están presentes aquí, sino han estado presentes a través de mi carrera. Por último, acepto este galardón con un gran sentido de humildad y se lo quiero dedicar a tres personas que sin el sacrificio de ella no fuera ni el hombre ni el profesional que soy hoy. A mi esposa Rosa y a mis dos hijas Roswell y Anel. Sacrificaron mucho para yo ser y lograr mis objetivos. Gracias por su paciencia, por su amor, por su interés. Sin ustedes no hubiera sido posible yo estar presente aquí. En los 30 años que tengo contigo, Rosa, hemos tenido 9 viviendas, solo hogar. Gracias a tu fortaleza, gracias por haberme permitido subirme en tus hombros y poder crecer y realizar mis sueños de investigaciones. Muchísimas gracias. I love you. Felicitaciones. Muchísimas felicitaciones, doctor José Luis Medina Martínez, y gracias, señora Rosa, por acompañar a este hombre tantos años
en tantos éxitos y también tantas noches. Muchísimas gracias de igual forma al doctor Fernando Santamaría por asistirnos en la entrega de este reconocimiento. Nuestro siguiente egresado es del área de Ciencias de la Salud. Vamos a compartir con ustedes un breve resumen de su trayectoria profesional. Veamos. Área de Ciencias de la Salud. Joris Martínez Jorge, Medicina. Magna Cum Laude, 2003. Cirujano plástico y reconstructivo. Así será. Sabemos que así será. El doctor Joris no podrá acompañarnos físicamente esta noche, sin embargo, él, como quiso estar aquí, nos dejó grabadas las palabras de agradecimiento, las cuales vamos a compartir con ustedes. Veamos. Quiero agradecerle infinitamente al INTEC y a todos los miembros del jurado por este gran reconocimiento. Para mí es un gran honor estar aquí de vuelta. Muchas gracias. Gracias por llevar este calor que sabemos estará recibiendo el doctor Joris Martínez, a seguir entregando de lo tanto que recibimos a los y las estudiantes del INTEC como a la sociedad general en su conjunto. Y como la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, también es estar en armonía con nuestro entorno, el equilibrio de vivir, la alegría, la música. ¿Por qué no continuar con esta parte musical? Vamos a seguir escuchando a Batuta by Pablo Polanco con un poco de felicidad hecha música. Que vengan. Qué bien. Muchísimas gracias, Batuta by Pablo Polanco. Vamos a continuar con el programa de nuestra premiación egresado destacado del INTEC 2018. Esto nos sirve como para refrescarnos un poquito, ¿eh? Para estar contentos, contentas. Vamos entonces a continuar con este programa. En su 12ª versión le pedimos por favor al ingeniero Arturo del Villar, decano del área de ingenierías del INTEC, que nos acompañe en el escenario. Vamos a ver en pantalla la siguiente egresada destacada, quien cuenta con varias décadas de ejercicio de calidad, digno de ser reconocido, aplaudido por todos y todas. Veamos. Área de Ingenierías, Claudia Francesca de los Santos Tavares, Ingeniería Civil, 1993, posgrado en Administración de la Construcción, 1995. Felicitaciones, Claudia Francesca de los Santos Tavares, ingeniera, venga por aquí en su calidad de egresada destacada del INTEC 2018. Vencer muchas batallas, unas académicas, otras profesionales, unas que otras sociales, pero aquí está ella, mostrándose exitosa, perseverante, como bien dicen sus seres queridos y allegados, que le reconocen como una gran profesional en su área. Felicitaciones y la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Miembros de la Asamblea General, miembro de la Junta de Regentes, mi querido rector y amigo Rolando Guzmán, miembros de la universidad, amigos y amigas todos. Para mí, este es un momento sumamente importante, el cual me llena de felicidad y de orgullo. Hace 30 años decidí asumir el reto de estudiar en INTEC, una universidad que me enseñó que con perseverancia y con ética puedes alcanzar las metas
que te propongas. Agradecer a toda mi familia, les comento que casi la tercera y la cuarta fila están todos, mi esposo, mi suegra, mis tíos, mis hijos, Lisa, Boris y Brian, mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado, todos mis amigos, agradecerle por estar aquí. Y de especial manera a mi mamá y a mi papá. Esos super asesores que me gasto. Esas personas que cuando hay cualquier situación, pues lo analizan y cuando ya yo llego dicen, mira, la solución puede ser esta, podemos hacer esto, puedes enfocarlo de esta manera. Gracias por estar ahí. Tantos amigos que en todos estos procesos y estos retos que decido asumir, algunos un poquito complicados y difíciles, pero ahí estamos. Siempre están conmigo haciéndome cualquier tipo de recomendación. No quiero desaprovechar este escenario sin dejar un mensaje. Nuestra sociedad necesita de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos aportar, aunque no lo creamos, una simple decisión de voy a respetar las normas y las leyes, o voy a motivar a otros a que crean en que sí, los cambios son posibles. Podemos hacer las cosas. Con estas simples decisiones, pudiéramos cambiar de una manera drástica la situación que estamos viviendo en todas nuestras comunidades y nuestras provincias en este momento. Esto no es un trabajo de una sola persona o de una sola institución. Es un trabajo de todos, una decisión de todos. Quiero agradecer a todos por estar aquí, pero también agradecer a todos esos que hicieron posible que yo estuviera aquí. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted, ingeniera Claudia Francesca de los Santos Tavares. Felicitaciones y también a sus padres que están presentes por el resultado de las buenas asesorías, ¿cierto? Vamos entonces a ver el siguiente egresado, también del área de ingenierías. Cuenta con una hoja de vida muy importante. Veamos el resumen. Área de Ingenierías, Tirso Antonio Álvarez Fermín. Ingeniería Civil, Summa Cum Laude, 1986. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en agosto 1965. Sí, don Tirso. Venga por aquí y acompáñenos con esa gran sonrisa. Ahí lo estábamos viendo. Una de sus características, todo eso que se decía de su persona es cierto. Felicitaciones, ingeniero Tirso Antonio Álvarez Fermín. Muchas felicitaciones. Bueno, Dios creó la tierra, la naturaleza, los animales, la humanidad y al ingeniero para que se encargara de todo lo demás. Y aquí está él. Encargándose. Felicitaciones, te escuchamos. Bueno, la verdad es que lo primero de todo es que yo me siento muy honrado de haber recibido este galardón. Creo que es algo que INTEC está haciendo de manera correcta porque inspira a las futuras generaciones a esforzarse y da básicamente el testimonio de que en el INTEC se forman grandes profesionales que pueden descollar. Recibo este premio con mucho orgullo porque formo parte de un grupo de profesionales que han tenido una trayectoria ilustre y bueno, la verdad es que me siento muy honrado. Debo agradecer a muchas personas. Los logros nunca son fruto de una sola persona y debo comenzar con el INTEC. El INTEC, la verdad que, pues, por su forma de enseñar, por la filosofía de sus profesores, pues nos llevan el camino correcto y con esfuerzo y perseverancia, pues los logros salen. Debo agradecer, obviamente, a mi familia, comenzando con mis padres, el ingeniero Tirso Álvarez, mi madre, doña Paro Álvarez, mis hermanos, Samuel y Claribel, que también son egresados del INTEC. Porque la familia es obviamente la cuna de los valores que te permiten seguir en una trayectoria que te puede llevar a un sitio bueno.
quiero agradecer a mis profesores durante el INTEC. No quiero dejar nadie fuera, pero tengo que mencionar unos cuantos. Muy en especial el profesor Mario Landé, Rafael Mario Landé, quien tuvo un impacto en mi formación y de quien me llevo una frase que la repito siempre, y es que la diferencia entre un dominicano y un alemán es simplemente que el alemán no brinca pasos. Entonces, si vamos pasito por pasito, llegamos a la luna. Y quiero reconocer también, obviamente, recordar también al profesor Miguel Gil Mejía, ido de tiempo, una gran persona. Mis profesores César Fernández, hidráulica, mi profesor Miguel Bachá, caramba, el profesor Federico Ritt, que fue quien obviamente me dio me impartió las clases de fundaciones. Pero debo reconocer ante todo a mi padre. Mi padre es un ingeniero y profesor de muchas décadas, quien fue indiscutiblemente quien me inclinó hacia la ingeniería. El ingeniero Tirso Álvarez, que fue primer decano de la facultad de área de ingeniería en INTEC, y quien fue que desde adolescente pues, me inspiró a irme por la ingeniería. Y siempre me dio los consejos de: oye, yo creo que tú debes ser ingeniero geotécnico, porque ese es un área como que está faltando aquí. Y fue obviamente quien me empujó a hacer estudios de posgrado y quien me fue llevando poquito a poquito. Y nunca me soltó hasta que finalmente yo me gradué de la Universidad de Illinois. Y la verdad que desde ese momento también me apoyó. Y fue el motor de que yo regresara al país, porque yo estaba ya tomando una ruta de no volver. Y se lo agradezco infinitamente. Y nada, pues agradezco a todos ustedes por estar aquí y quiero felicitar también obviamente a mis compañeros galardonados y intecianos, Claudia, mi colega, muy merecido, y a los demás que no he tenido el placer de conocerlos, pero veo que son más que merecedores de este galardón. Pues buenas noches, señor. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones, ingeniero Tirso Antonio Álvarez. De igual forma, gracias al ingeniero Arturo del Villar por acompañarnos en el escenario y la entrega de este reconocimiento. Nuestro siguiente egresado destacado pertenece al área de Economía y Negocios. Pedimos, por favor, a la doctora Gisela Martis, coordinadora académica del nivel de posgrado del área de Economía y Negocios, para que nos acompañe también. Vamos a ver el sexto galardonado, que nos honra con su calidad profesional. Veamos este resumen. Área de Economía y Negocios. Augusto José Ramírez Bonó. Economía. Cum laude. 1987. Felicidades, querido hermano. Así será. Así será. Gran líder del sector empresarial de la República Dominicana. Felicitaciones, licenciado Augusto José Ramírez Bonó. Y también liceísta. ¡Qué bien! Felicitaciones. Reconocemos esa carrera de éxitos, reconocemos el enfoque desde temprana edad, como bien ha dicho, ese ser querido, ser cercano, que hoy, esta noche, ha sido testimonio para que todos y todas conozcan un poco más sobre la trayectoria, la personalidad y los valores que han sido inculcados en usted, señor Augusto José. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Lo del Licey... se coló. Pudo ser un salto al estrellato o un estrellón a saltar, ¿eh? Yo traje un poco de ayuda. Los que me conocen saben que hablar poco no es una de mis virtudes, así que me van a tener un poco de paciencia. Cada vez que vuelvo al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, me vienen a la cabeza muchos de los momentos inolvidables que pasé aquí. Siempre estaré agradecido de todo lo que aprendí y compartí en las aulas de esta universidad. Mis compañeros y mis profesores tienen desde entonces un lugar en mi corazón. Aunque me gradué en 1987 de la carrera y en 1988 del posgrado, nunca he perdido el vínculo con mi universidad. Como vieron, mi hermano estudió aquí
Mis dos hijos mayores estudiaron aquí. Y mi hijo pequeño Mario, que anda por ahí, desde pequeño ha expresado con contundencia que cuando llegue el momento, como su papá, su tío y sus dos hermanos, él también estudiará en INTEC. Desde el primer día de mi experiencia laboral hasta hoy, los conocimientos y los valores que me llevé de esta universidad me han servido para estar a la altura de lo que me han exigido las responsabilidades y los equipos que he tenido el placer de pertenecer. Mi ejemplo, como el de otros profesionales que se han graduado en INTEC, incluyendo mis compañeros que están siendo reconocidos esta noche, demuestra la importancia de una educación de calidad para el desarrollo de las personas y de las naciones. Según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, un año adicional de escolaridad incrementa el PBI per cápita de un país entre un 4 y un 7%. Así que la productividad y la competitividad de los países depende cada vez más de la calidad de la educación y del desarrollo social y cultural. Recientemente, en los premios Brugal Creen Su Gente, insistimos en que la mejor manera en que podemos sacar a la gente de la pobreza es con empleos de calidad, que le permitan tener acceso a la protección social, a la educación y a la capacitación continua, y a salarios justos que le permitan atender las necesidades suyas y las de su familia. República Dominicana, amigos, enfrenta dos grandes desafíos: la generación de empleos de calidad y la formación de profesionales que tengan la capacidad de ocuparlos exitosamente. Los empleos informales en nuestro país ya superan los 2 millones. Y eso es una deuda social que crece cada año. Solo una educación de calidad, desde primaria hasta la secundaria, nos ayudará a sacar a tanta gente del círculo vicioso en el que viven. Los conocimientos, las habilidades y el liderazgo que he puesto en práctica durante toda mi carrera laboral no nacieron conmigo. Lo aprendí de mis padres, que están sentados por ahí, y lo aprendí también de los profesores a lo largo de toda mi vida. Les agradezco el reconocimiento que me hacen y la oportunidad de regresar a INTEC, algo que siempre es emotivo para mí. Y los invito a que juntos trabajemos con pasión para que cada vez más dominicanos tengan la oportunidad de recibir una educación de calidad como la que nosotros hemos recibido en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Agradezco a la INTEC, a las autoridades, agradezco a mis padres que están ahí, que han sido responsables de llevarme hasta donde estoy, a toda mi familia, a mis amigos y compañeros de Casa Brugal que me acompañan hoy día, en este momento verdaderamente especial y emotivo. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Augusto José Ramírez Bonó. Por favor, permanezca en el escenario. Agradecemos de igual forma a la doctora Gisela Martis por acompañarnos a entregar el galardón para subir al escenario y hacer una fotografía oficial. La fotografía al centro del escenario que queda para recordar esta noche importante. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniera, a los profesionales, a los médicos. Gracias también al licenciado Augusto José por utilizar el escenario en tan importantes reflexiones y cada una de las palabras que han sido expresadas en esta noche. El INTEC se enorgullece de los egresados destacados, reconocidos, porque sus trayectorias, indiscutiblemente, como hemos visto, son ejemplos concretos de la excelencia que es y siempre ha sido nuestro sello institucional. Todos ellos y ella han marcado la diferencia en distintos ámbitos de la vida social y profesional. Que este reconocimiento sea para todos nosotros un impulso a seguir transformando nuestra sociedad desde cada uno de nuestros escenarios. Así concluimos esta 12ª entrega de la premiación Egresado Destacado del INTEC.
hemos reconocido a verdaderos ejemplos de apego a los valores de nuestra colmena, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Gracias por demostrar con sus actos y sus logros que vale la pena decir como INTEC, asume el reto. Les vamos a invitar en adelante a pasar al área de cóctel en el exterior de este auditorio para que disfrutemos juntos de un brindis en honor a nuestra egresada y egresados destacados. Y por supuesto, nos vemos el año que viene en la próxima entrega del egresado destacado del INTEC. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Thank you.